esa canción en especial tiene tres partes, ¿no? Es una estructura de tres partes. Tiene un riff de entrada, ¿no? Que son dos mayores y una menor, ¿no? Las dos mayores te dan una sensación particular y la menor de pronto te baja el asunto, ¿no? La melodía, que es una secuencia, que es algo que siempre uso, que son los descensos, ¿no? Que es silencio, que ensayan sombras, ¿no? Y va bajando, y va bajando, y va bajando. Silencios que ensayan sombras en ciertos brotes de ambigüedad. Está el intermedio, que es una cosa clásica del rock and roll, que son los cuatro acordes de rock and roll de intermedio, que es ni pensar en buscar a alguien que se parezca un poco a ti. Encontrar a alguien que se parezca a ti, lo hice en plena efervescencia de la movida subte. La tocábamos en el 85. No con Leucemia, sino con una agrupación paralela. Trataba de mostrar un poco lo que era mi emoción frente a la movida subterránea, frente al circuito underground. Y yo decía, pues, como este circuito no voy a encontrar otro nunca, ¿no? Entonces nunca encontraré a alguien que se parezca a esto que está pasando. Y jugué con eso, ¿no? Jugué con esa ambivalencia, con esa mirada que se le puede dar a una canción. Y que no es una cosa ni nueva ni muy original, ¿no? Eso es un recurso que se da en todos lados, ¿no? Hace muchísimos años escuché una canción de un grupo que se llama América. Cuando le preguntaron al grupo a quién, pensando en quién hicieron esa canción, dijeron pensando en Dios. Y la canción era para Dios, ¿no? No es una canción que tenga estribillo, que es por lo que más o menos se caracterizan las canciones comerciales, ¿no? Que tienen pues estribillo, y el estribillo es lo más fuerte de toda la canción y es lo que se le va a quedar a la gente, ¿no? Entonces esta es una canción, como una anticanción, ¿no? O sea, como para que no se le quede a nadie, ¿no? O sea, no tiene pues un estribillo.